hemos visto cómo es un microprocesador en sus diferentes partes, la unidad de la salida, la memoria, hemos visto la unidad lógica aritmética, y ahora nos falta lo que es el... ahora me lo he aprendido y ahora me gusta decirlo además, lo que es el núcleo, ¿eh? Lo que es el cerebro de la CPU. La CPU es la unidad central del proceso, pero es que dentro de la unidad central del proceso hay cosas como, por ejemplo, la unidad lógica aritmética. Eso no es cerebro. Pero lo que vamos a hacer ahora es ver la globalidad de cómo funciona el microprocesador. Es curioso, porque todos cuando vemos lo que, cómo funciona el microprocesador, no, y lleva, y decodifica, y ejecuta, o sea, como que hablando en abstracto. Y resulta que un microprocesador es como una lavadora. Si vosotros tuvieseis en casa el mismo estudio que tengo yo, la sala de estudio, la oficina, pues yo tengo una compañera inseparable en mi oficina, que es la lavadora. Yo estudio en la cocina, claro. Y mi lavadora, pues con el tiempo, resulta que te pones a mesa de ella y dices, ahí va. Pero si está ahí el centro de mi casa, porque es la lavadora. Entonces, resulta que la similitud entre lo que es una lavadora y lo que es un microprocesador es básicamente el 100%. ¿Qué partes tiene un microprocesador? Tiene dos partes. Una unidad de procesamiento y una unidad de control. Una unidad de procesamiento en la que se transforman todos los datos. Una unidad de procesamiento en la que yo me voy a encontrar mi unidad lógica aritmética, mi registro, mi contador de programa, mi pila, mi start pointer, mi registro de instrucciones, un montón de cosas. Es decir, lo que mi lavadora es la electroválvula de entrada, la motobomba de salida, las resistencias de calentamiento, el motor que hace girar a derechas el tambor y a izquierdas el tambor, la electroválvula que selecciona la entrada de agua por el suavizante o por el jabón o por la lejía. Esos son los elementos de mi lavadora. Los elementos que van a hacer que mi lavadora funcione son los elementos de entrada-salida de mi lavadora. Porque mi lavadora también va a tener un detector de nivel de agua, para ver cuando se ha llenado el agua. Va a tener un sensor de temperatura para ver cuando el agua ha llegado a esa determinada temperatura. Es decir, va a tener una serie de elementos de entrada-salida. Pero todos esos elementos de entrada-salida tienen que estar controlados por algo. En el caso de la lavadora, ¿por qué? Por aquel famoso programador de la lavadora, que es la unidad de control. Que es ese programador es el que genera las secuencias de las señales de control de acuerdo a los algoritmos de transferencia del registro. En el caso de nuestra lavadora, no sé si alguna vez os habéis puesto a pensar, pero es una cosa tan sencilla como un motorcito pequeñito, un motor, que cuando estás callando en la cocina te oyes. No, es que yo tengo electrónica. Bueno, si tienes electrónica, pues creo para ti. No sabes cómo funciona la lavadora. Ese motor que tú, cuando la lavadora está callando porque está calentando el agua, lo oyes. Y si alguien no puede, yo le cambio la lavadora, que con la mía seguro que se entera. Yo tengo despacho. Le oyes. Un motor que va girando. Va girando a una velocidad constante, tiene una reductora. Tiene unos engranajes reductores para reducir la velocidad, y de estos engranajes reductores lo que ataca es a una serie de levas, a una serie de galletas. Estas vistas así, si yo las miro en este otro sentido, cada una de estas galletas en principio es circular, pero luego lo que tiene son una serie de muescas, tales que así, por ejemplo, así, cada una lo que tenga que tener, muescas de este estilo, y esta pues así, y giran todas en tándem. Es decir, van todas girando al unísono. Y lo que tiene son, cada una de ellas, asociado un interruptor. Cada una de ellas tiene un interruptor asociado. Y lo único que haces es, cuando tú pones en marcha la lavadora, pones esto en un punto cero. Y al poner en un punto cero,
Esta es la leva de entrada de agua. ¿Qué es lo primero que hace una lavadora cuando la pones en marcha? Coger agua. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Esta leva me cierra este interruptor y lo que hace es activar la electrocolumna de entrada de agua. Y todas las demás, bueno, aquí la he puesto así, todas las demás, pues nada de nada. Y esto va girando, ¿cuánto tiempo está cogiendo agua? X. ¿De qué va a depender? De la anchura de esta muestra. Y eso va a estar ahí un rato cogiendo agua. Cuando ya termina de coger agua, cuando hay un elemento, en este caso el detector de nivel, que ya ha detectado que es suficiente nivel, ataca a este motor y a este motor le deja pegar otro paso, en este caso. Le deja pegar otro paso, clac, y al pegar otro paso, lo que hace es, se mueven todas un poquitín, esta se desconecta y, por ejemplo, pues se conecta esta. ¿Y esta qué es? Y esta es la de calentamiento de agua. Entonces cierra las resistencias y ese agua se empieza a calentar. Y si os dais cuenta, mientras se está calentando, pues de vez en cuando da vueltas en un sentido y da vueltas en otro a veces. Bueno, pues la leva correspondiente de girar a la derecha estará durante un rato cerrada, otro rato abierta, otro rato cerrada, otro rato abierta, otro rato cerrada, otro rato abierta. Entonces, ¿cuál es el cerebro de la lavadora? Esto. ¿Qué es? Un sistema síncrono. Esto lo que tiene es un reloj, porque al final de cuentas esto es un reloj. O no os acordáis cómo eran los relojes antiguos. Aquellos relojes antes de que aparecieran los relojes de cuarto. Y eran eléctricos, claro. Los de oro, los de cuerda, no. ¿Pero en qué consistían los relojes, los primeros relojes eléctricos? En un motorcito, que ahora no, nunca me acuerdo si son síncronos o asíncronos, creo que son síncronos. Que tiene una velocidad de giro constante. Entonces, con un reductor, pues lo único que hacías era, si yo quería hacer que el minutero diese una vuelta en una hora y esto giraba 3.600 revoluciones por minuto, pues buscar la relación correspondiente y ahí estaba hecho el reloj. Bueno, pues eso es. Es nuestro ordenador. ¿Nuestro ordenador qué tiene? Tiene un cristal de cuarzo. ¿Qué me genera ese cristal de cuarzo? Una onda cuadrada. ¿Y esa onda cuadrada qué es? El reloj. ¿Y para qué hace ese reloj? El elemento que mediante los flancos de esa onda cuadrada me va determinando las operaciones que se van haciendo en cada instante. Es decir, en el caso de la lavadora, que coja agua, que caliente, que gire, que dé un sentido en el otro, para ir para allá. Entonces, es eso, ¿eh? Hasta que yo di con esta comparación, me las vi canutas para entender el funcionamiento de un microprocesador. Una vez que entiendes eso, ojo, si es que eso. Eso es moderna, las viejas eran verticales y solamente un cacharro. Ya, pero aquella no tenía un programador. Pero tenía levas. Pero tenía una, no era una leva, era una biela. Para cambiar el movimiento de giro de giratorio a movimiento, es distinto. Las levas se utilizaban mucho. Mi padre lo utilizaba, tenía un taller de tornillos, de tuercas. Y las máquinas automáticas que venían, venían con levas. Y es la gran ventaja que tenía, que yo de chaval iba allá, miraba como, porque es lo bueno que tenía. Ponías las manos atrás, mirabas y entendías. O sea, no necesitabas un murillo que te hiciese aquí cuatro dibujos abstractos, sino que simplemente era mirar y decir, pues claro. Y cuando a mí luego me explicaron cómo funcionaba el este de la lavadora, dije, tontería, claro. ¿Eh? Y cuando busqué la relación con lo que era la CPU de un microprocesador, ¿qué? Pues claro. Ahí está un poco el problemilla, ¿no? Que cada vez estamos trabajando a nivel de abstracción mayor y eso nos da algún que otro problemilla más, sobre todo los viejos. Partes que nos vamos a encontrar en cada uno de estos dos elementos. Estos dos elementos los tenemos aquí. Estos dos los tenemos aquí. El circuito de control. La unidad de control de la CPU, que es esta, que es el programador de la lavadora. Y luego aquí tenemos todos los elementos que van a componer esa CPU. Es decir, la resistencia de calentamiento, el motor de gira, la electroválvula, el sensor de temperatura. En el caso de nuestro microprocesador, ¿qué va a ser? Un sumador restador paralelo, un acumulador, un registro acumulador, unos registros BCX, tres registros, en este caso, para este micro. Unas puertas triestado, es decir, las dos partes, la unidad de control y la de procesamiento.
Nosotros vamos a pasar a analizar primeramente la unidad de control en este tema y en el siguiente tema, para terminar, la de procesamiento. Elementos de una unidad de procesamiento. No son estos los elementos de una unidad de procesamiento. Esos son unos de los elementos que yo me puedo encontrar. Registros de almacenamiento, operadores ALU, red de interconexión, los cables, puntos de control, todo ese conjunto. Como os podéis imaginar, yo no lo he comentado, pero de la caja eléctrica de Borner, de este controlador, salen un montón de cables. Uno para cada cosa. Aquí uno para el electrolado de agua, otro para girar a la derecha, otro para girar a la izquierda, otro para. Van a salir tantos cables de aquí, de la unidad de control, hacia la unidad de procesamiento, como elementos tenga yo aquí que controlar. O sea, un montón. Y además van a entrar aquí una serie de cables aquí desde la unidad de procesamiento. Que por ejemplo va a ser, daros cuenta, cuando yo hago una comparación, yo asociado a esa comparación voy a tener una instrucción de salto. Jump si 0, salta si 0. Una instrucción típica de un microprocesador es branch si 0, salta si 0. Salta si 0, ¿qué tengo que hacer? Salta si es 0 la comparación entre este registro y este. Hay una instrucción aquí que es saltar si este registro y este son iguales. ¿Qué tengo que hacer? Hombre, yo para ejecutar esa instrucción tendré que comparar estos dos elementos. A través de una, no está aquí, de una unidad lógica aritmética. Bueno, pues si os parece hacemos una cosa. Para comparar si esto y esto son iguales, lo que voy a hacer es restarlos. Si el resultado es cero, cuidado, el resultado, si yo quiero comparar dos registros, yo lo resto y del resultado lo tiro a la basura. Pero hay una cosa que no voy a poder tirar a la basura, y es que el resultado de la resta va a ser un cero. El flag de cero de una unidad lógica aritmética va a ser el que va a entrar a la unidad de control para decirte, oye, sí, que el resultado de la comparación es cero o no es cero. Y en función de eso tendrás que hacer esto o esto. Lo mismo que mi lavadora. Oye, ciérrame la electroválvula de entrada de agua y quédate mirando el detector de nivel. Cuando el detector de nivel sea 1, porque ya has llegado al nivel máximo de agua, entonces toma la decisión y pegas otro paso. Exactamente lo mismo en los microprocesadores. Alternativas para el diseño de las unidades de control, estas que tenemos aquí en el libro antiguo aparecían estas dos, que estas ya, que no entraban y que en este libro ya ni aparecen. Las podemos hacer con elementos, hacer esto que tenemos aquí, que es un circuito secuencial, porque lo es, tiene un reloj de entrada y tiene que ir avanzando paso a paso. Se puede hacer mediante elementos de memoria D, elementos de memoria, una memoria por estado, registro de estado, una memoria RON y registro de estado y una PLA. Y eso, ahora vamos. Esa es el tema. El tema es ese, y es este. Vamos a ir viendo cada una de las partes. Para ver cada una de las partes, lo que vamos a hacer es esto. Para ver los diferentes modos, vamos a tomar como base una CPU. Es decir, diseñar la unidad de control de un sistema digital que dispone de tres entradas, S0, S1 y S2, y su diagrama de estados es el siguiente, y que en cada estado, SI, este sistema activa únicamente una señal de control. Esto es un ejemplo para que, cambiando de metodología, partiendo de la misma base, veamos las diferencias. Entonces, se supone que yo quiero hacer una tabla de estados. Yo quiero hacer un microprocesador para, en este caso, realizar una única instrucción. Vamos, una porquería de microprocesador en este caso.
Pero bueno, vamos a analizar cómo tendríamos que diseñar un microprocesador que realizase una instrucción. La instrucción es esta. Y es una instrucción que se compone de 1, 2, 3 y 4 pasos. ¿Por qué? Porque yo quiero que así sea. Era curioso. Yo hasta ahora solía decir, cuando tú quieres hacer un diseño, tienes que ver qué necesidades tiene. En función de las necesidades, ir al mercado y ver qué microprocesadores tenías. En función de los microprocesadores, elegir uno y adaptarte a ese microprocesador. Eso ya ha pasado la historia. Hoy en día ya con las FPGAs, tú puedes diseñar un microprocesador, tú puedes necesitar un microprocesador con un conjunto de instrucciones, tú puedes determinar esas instrucciones y coger una FPGA y decirte, házmela. Y con una FPGA, que es un dispositivo lógico programable, te haces un microprocesador a tu medida. En vez de tener que coger un Pentium, te lo haces a tu medida. Aquí hay, de esto habría mucho que hablar, y ahora mismo me va a quedar con las ganas. Entonces, en este caso, este microprocesador tiene 4 etapas. Pues un diagrama de estados, como ya vimos en el cuatrimestre pasado, en el que esto representa, los círculos representan los estados, en el que las flechas representan las transiciones, de qué estado a qué estado se pasa, del S0 al S1, del S1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 3, del 2 al 2, del 1 al 0, del 0 al 0, y estas letras que aparecen aquí me indican las condiciones de paso. Es una faena que aquí les llame a los estados S y a las condiciones de paso también les llame S. Es una faena. Pero bueno, quedaros con que a los estados les llama S mayúsculas y a las condiciones S minúsculas. No tiene nada que ver una S con la otra. Aquí lo ideal es que a este lo hubiese llamado I. I0, I1, I2 y punto pelota. No penséis que este 0 y este 0, estas dos S, tienen relación. No tienen ninguna relación. Lo que me está diciendo a mí este diagrama de estados es que cuando yo estoy en el estado S0, si la entrada S0 es un 1, me sigo quedando en el estado S0. Mientras que si yo meto este circuito que yo tengo aquí, va a ser un circuito que va a tener... va a tener 3 entradas, S0, S1 y S2. Va a tener 4 etapas que son internas y que yo no les puedo meter mano, están aquí dentro, y que aunque todavía aquí no está claro, va a tener 4 salidas de control y luego las explico. Entonces aquí lo que me está diciendo es que cuando yo estoy en el estado 0, si S0 es un 1, me sigo quedando en el estado 0. Mientras que si S0 es un 0, paso al estado 1. Este S0 es este. Minúscula, no mayúscula, minúscula. Los estados están aquí dentro. Los círculos están aquí dentro. Pero yo a ellos no tengo acceso. Cuando estoy en el estado S1, si S1 vale 0, paso al estado 0, y si vale 1, paso al estado 0. Si estando en el estado 2, S2 vale 0, me quedo en el estado 2, y si vale 1, paso al estado 3. Y cuando estoy en el estado 3, no importa lo que valgan las patillas S, que siempre me quedo en el estado 3. Punto, pelota. Eso es. ¿Cómo se puede diseñar esto? Que es aquí donde viene el quid de la cuestión. Se puede diseñar esto de la siguiente manera. Se puede diseñar esto utilizando diseño secuencial, como ya utilizábamos en su momento. Es decir, yo a partir del diagrama de estados obtengo el diagrama de estados, obtengo la tabla de estados, hago una síntesis de las funciones de conmutación y hago una síntesis del circuito lógico. ¿Cómo lo hicimos el cuatrimestre pasado esto? Decíamos lo siguiente, bueno, si voy a utilizar yo básculas D, yo tengo que decir una cosa. ¿Cuántos estados tengo?
aquí necesito cuatro. Para codificar cuatro estados, ¿cuántas básculas D necesito? Cuatro básculas D. Con cuatro básculas D, con D3, D2, D1 y D0, las posibilidades de codificación tengo son 2 elevado a 4, que son 16. Las posibilidades de codificación. Yo para contar hasta 4, 0, 1, 2 y 3, ¿cuántos bits necesito? 2. O sea que yo voy a necesitar 2 básculas D. Esos estados son estados abstractos. Esto no es un componente electrónico. Esto sí es un componente, un interruptor. Pero estos son abstractos, son estados abstractos. Los cuatro estados que yo voy a tener entonces van a ser cuatro. Primero, básculas que voy a necesitar, yo dos. La D1, es decir, la Q1 y la Q0. Es lo que voy a necesitar. ¿Cuántos bits de entrada tengo yo? 3, el S0, el S1 y el S2. Es decir, yo voy a tener el S2, el S1 y el S2. Ojo, como vimos en su momento, yo a la hora de trabajar los estados, yo tengo aquí dos estados: estado en el que estoy y estado futuro. Es decir, este es el estado. Aquí voy a representar el estado actual y aquí el estado futuro. Es decir, yo voy a estar en el estado cero. Cuando estoy en el estado cero, ¿cuánto vale el S2? Cero. Si estoy en el estado cero, eso entonces vale cero. Puede ocurrir que ese cero valga un 1. Si ese 0 valga un 1, es decir, estando al otro, estando en el estado 0, ¿cuántas combinaciones tengo yo de entrada de los conmutadores? 2. 2 elevado a 3, 8 combinaciones, porque yo puedo tener el 0, el 1, el 2, el 3. Es decir, yo voy a tener estas combinaciones, todas estas combinaciones. Porque yo cuando estoy en el estado cero, los tres interruptores pueden estar como se le ponga la punta de las narices, cada uno de ellos. Con lo cual, ¿cuántas combinaciones son? 2 elevado a 3, 8 combinaciones. Pues porque son tres interruptores y pueden estar los tres abiertos, puede estar este cerrado y estos dos abiertos, puede estar este. O sea, yo puedo estar en esas combinaciones. Luego, en el, si quieres en la tutoría, te explico un poco más. Ah, pero es que... Entonces, lo dicho, ¿yo qué es lo que tengo que decir aquí? Mira, en vez de andar representando todo, voy a decir una cosa. Cuando, daros cuenta, después del estado cero, ¿a dónde puedo pasar yo? ¿O al 1? ¿O al 0? ¿Cuándo paso yo al estado cero? Cuando ese cero vale 1. Y dicho sea de paso, no importa cómo esté el S2 y S1, porque aquí no me dice ninguna condición de S2 y S1, yo paso al estado cero. Sin embargo, si están en el estado cero, S2 vale 0. No importa cómo esté el S2 y S1, ¿a qué estado paso yo? Al 1. Y ya está. Y si ahora estoy en el estado 1, si estoy en el estado 1 y S1 vale 0, y S1 vale 0, no importa cómo estén los demás, paso al estado 0. Y si están en el estado 1, S1 vale 1, no importa cómo estén los demás, paso al estado 2. Si están en el estado 2, S2 vale 0, S2 vale 0, no importa cómo estén los demás,
me quedo en el estado 2. Sin embargo, si ese 2 vale 1, no importa cómo estén los demás, me paso al estado 3. Y si estando en el estado 3, no importa lo que meta yo en los interruptores de entrada, ¿que en qué estado me quedo? En el 3. Punto. Primera parte. Segunda parte. Ojo. ¿Qué báscula es la Q1 y qué báscula es la Q0? Básculas D. Una báscula D tiene una entrada y una salida. Es decir, para que esta báscula pase de 0 a 0, o de 0 a 0, o de 0 a 0, o de 0 a 1, o de 1 a 1, yo tengo que meter un valor en su entrada. Es decir, si esta va a ser la báscula Q1, yo tendré que meter aquí algo para que esta báscula cambie. Es decir, yo aquí voy a tener que tener asociadas dos entradas para que estas básculas puedan cambiar. Y yo tendré que decir, oye, para que esta báscula pase de 0 a 0, ¿qué tengo que meter yo aquí? En data 1. Un 0-0. Y para que esta báscula pase de 0 a 0, ¿qué tengo que meter? Un 0. De 0 a 0, un 0. De 0 a 1, ¿qué tengo que meter? De 1 a 1, ¿qué tengo que meter? De 1 a 1, de 1 a 1. A final de cuentas, si me dais cuenta, en una báscula D, si yo quiero obtener esto, ¿qué tengo que meterle? Lo mismo, es decir, yo podría haber puesto aquí esto. Y a la báscula de 0, para que pase, para que se ponga la báscula de 0 a 0, ¿qué tengo que meterle? Un 0, y para que se ponga 1, un 1, punto de nota. Tiene que ser lo mismo, por ser básculas de 0, ¿eh? Si recordáis cuando estábamos hablando de básculas RS, JK y T, la cosa era diferente. Ya está. Ahora ya tengo una tabla de la verdad. Una tabla de la verdad en la que tengo las entradas y en la que tengo las salidas. A pesar de que aquí ponga Q y Q, realmente tener en cuenta que ahí pone Q, pero es por eso. Es por eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues simplificar esto. Ni más, ni menos. Tengo que coger y decir, ¿cuánto vale de 1? De 1 es, cojo todas las salidas que valen 1, cojo todas las salidas que valen 1, las monto en la tabla de Carnot y hago la simplificación. Tener cuidado, pero que esta tabla debería de ser una tabla de 2 elevado a 5. Debería ser una tabla de 32 filas. Debiera. Aquí la hemos simplificado, porque es que, joder, si no tengo, no es loco. Pero claro, si tú tienes que sacar la tabla de Carnot, ya no puedes simplificar. Tienes que traspasar todo eso aquí y tienes que decir, no, no, la salida de 1, que es esta, es un 1 cuando... cuando ese G2 es un 0, Q1 es un 1 y Q0 es un 0. Y aquí te salen un montón de unos. Es un 1, la T1 es un 1, cuando, si no meto la pata, es esta. Cuando ese 1 es un 1, es decir, cuando ese 1 es un 1. Y además, cuando ese 1 es un 1 y además Q1 es un 0, Q1 es un 0 y además Q0 es un 1. Q0 es un 1. Esta es 4. O sea, esta línea, además es por pura lógica, esta línea son 4 unos. ¿Por qué? Porque tengo 2x. Con 2x, 2 elevado a 2 es 4. Son 4 unos. Saco yo todo eso y abro esto. Yo lo que os aconsejo es que si queréis tener más detalles sobre esto, veréis a Fundamentos de Sistemas Digitales y allá lo tenéis explicado hasta la saciedad. ¿Eh? Y al final me salen esas ecuaciones. Ya está.
Es decir, el circuito que yo voy a necesitar es al loro, es este. Es decir, mi programador de lavadora va a ser este circuito que tenemos aquí, un circuito que va a tener dos básculas D, la D0 y la D1, y que la interconexión entre ella con el exterior va a ser esta que tenemos aquí, ese circuito, esa circuitería, en la cual yo voy a tener las tres entradas de control, la S0, la S1 y la S2, la S2, la S0 y la S1. Y ahora solamente me falta una cosa. O sea, yo ya he hecho mi programador de lavadora. Ya le he metido las tres señales de control, la S0, la S1 y la S2. Pero todavía no he sacado, porque de aquí yo todavía no he sacado nada para controlar ni a la motobomba, ni al motor, ni a nada. Me faltan las señales de control. Señales de control que tendrían que salir de aquí y entrar a cada uno de los órganos de la unidad de procesamiento. En este caso, cuidado, que esto también es muy importante, en este caso, lo que me está diciendo es lo siguiente, es muy importante, muy importante, que en cada estado este sistema activa únicamente la señal de control CI. Es decir, este enunciado me está diciendo que mientras yo esté en el estado S0, voy a tener activa una patilla de control que todavía no las habíamos puesto y las deberíamos ahora o antes haber puesto, una patilla de control que va a ser la C0. Cuando esté en el estado S1, la C1, la C2 y la C3. Es decir, que en este caso el enunciado me está diciendo que a cada estado le corresponde una patilla de control. Y cuando yo esté en el estado 0, se va a actuar el C0, el 1, el C1, el 2, el 2, el 3, el 3. Que no es así, no es que vamos a decir, o sea, normalmente no es así. Normalmente en una lavadora está calentando y girando. Y aquí no. Y sería el caso de que una lavadora está haciendo una cosa por cada paso, por cada vez. Pero está haciendo eso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para implementar eso? Pues simplemente colocar un decodificador. En el cual las dos salidas, la Q1 y la Q0, tendrán al decodificador. Claro, cuando yo tenga aquí un 0,0, voy a tener aquí un 1. Cuando tenga un 0, 1 lo voy a tener aquí, cuando tenga un 1, 0 lo voy a tener aquí, cuando tenga un 1, 1 lo voy a tener aquí. Punto, pelota. En este caso, solo en este caso, ya veréis el por qué insisto tanto en que en este caso y en este caso y en este caso. Pues nos quedan exactamente 9 minutos que tenemos que aprovechar. Esta es la primera opción. Una báscula, mejor dicho, una implementación con báscula C. Es un poco compleja. No compleja. Existe una forma mucho más sencilla de implementar, pero más cara, porque lleva más hardware. Que es esta, que es una virguería. Es una virguería. Dice, diseño de la unidad de control utilizando una báscula D por cada estado. ¿Cómo se hace eso? Aquí no hay que pensar absolutamente nada, es lo gracioso que tiene. Lo gracioso que tiene es que en el ejemplo anterior teníamos cuatro estados. ¿Cuántas básculas me van a hacer falta? Dos. Una báscula D por cada estado. Cuatro básculas. Y lo único que tengo que hacer yo es traspasar este diagrama de estados a esto que tenemos aquí. Es decir, lo único que yo tengo que hacer. No hace falta absolutamente nada. Es la ventaja que tiene. No hace falta absolutamente nada, porque estamos buscando una facilidad de diseño, no una simplicidad de diseño. Yo digo, estado este, este va a ser el S0, S1, S2
Y, es, entonces, y lo único que tengo que hacer es decir lo siguiente: ¿cómo paso yo del estado S0 al S1? Cuando S2 vale un 0. Hombre, daros cuenta de una cosa. Yo, ¿cuánto tengo que activar este estado S1? O sea, mejor dicho, para activar el estado S1, ¿qué tengo que meter aquí? Para que esto se ponga a 1, ¿qué tengo que meter aquí? 1, 1. ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo que meter un 1? Cuando esté en el estado S0, es decir, cuando este valga un 1 y al loro, y S0 valga 0. Es decir, si yo me coloco aquí una puerta ahí, tal que así, ya está solucionado el problema. Ahora, se me había olvidado una cosa que es imprescindible, claro, pero si yo estoy en el estado S0, ¿cuánto vale esto? 1. 1. Si además tengo la S0 a 0, esta señal de entrada la tengo a 0, ¿aquí qué tengo? 1. 1 con 1, 1. Cuando venga la señal de reloj, ¿qué va a hacer esta báscula? Ponérsela 1, bascularlo, ponérsela. ¿Y el S2? ¿Cuándo paso yo al S2? Primero cuando esté en el S1. Y además, cuando S1 va a 1, es decir, lo único que tengo que hacer yo es esto. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, claro, aquí tengo un problema. ¡Hostia, Belín! Que yo al S2 entro cuando tengo el S1 a 1 y el S1 se pone 1 a 1. Quiero oírlo. Es clave la orquesta. ¿Cuándo entro yo al S2? ¿Desde dónde entro yo al S2? Desde S1 solo. S1 y S1, bueno. Ah, ¿solo? Sí. Cuando S2 vale 0. No, pero a ver, empezamos. Sí. ¿Cuándo entro yo al S2? Quiero decir, es importante esto. ¿Cuándo entro yo al S2? Cuando el S1 es 1. ¿Y? Cuando S2 está en. No, ¿y? S1 es 1. ¿Y S1 es 1? ¿Eh? O. Yo entro aquí. ¿Por aquí? ¿O? ¿Por aquí? ¿Cómo podría implementar yo eso? Tendré que poner aquí una puerta O. Casi la voy a poner aquí arriba. Cuando esto, o cuando esté en el S2, y S2 valga 0, es decir, cuando yo esté aquí, y la S2 va con 0. Tan sencillo como eso. Por eso es este el esquema. Yo al S2 entro cuando esté el S1 al 1 y tenga S1 a 1, o cuando esté en el S2 y el S2 señal valga 0. Y al S3, ¿cuándo entro yo al S3? Cuando esté en el S2 y tenga el S2 a 1, cuando esté en el S2 y el S2 va con 1, o cuando esté en el S3. Cuando esté en el S3. ¿Y cómo entro yo al S0? Cuando entro en el S0, cuando esté en el S0 y S0 valga 1, cuando esté en el S0 y S0 valga 1, o cuando esté en el S1 y el S0, bueno, no sé lo que digo, y el S1 valga 0. Tan sencillo como eso. Esto es lo que se conocía como los sistemas paso a paso. Es igual que neumática, ya habéis oído hablar. Hubo una época neumática que los automatismos neumáticos se crearon en el sistema paso a paso, es decir. ¿De acuerdo? Cuidado que hay otra forma de hacer esto, que es la que pone en el libro. Esta es la que he puesto yo. En el libro aparece con el modo de multiplexores, lo veremos el próximo.